Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema que hoy vamos a hablar es un tema tremendamente desconocido. Es un tema llamado The Monument Mythos y hace referencia a una enorme conspiración global en la que se intenta, de alguna forma, ocultar dentro de los monumentos más importantes del mundo, como la Estatua de la Libertad, el Monte Rushmore o la Estatua de Lincoln, entre muchas, ocultar en su interior ciertos rituales de tinte esotérico con pequeños, con niños, incluso demonios en su interior, algo vivo, algo biológico que no es humano, mucho ojo con esto, o incluso algo que rompe toda la estadística y que no es de nuestra dimensión. Los monumentos más importantes del mundo encierran horrores cósmicos relacionados con la idea que podemos entender como demonio. Es algo muy raro que yo me he topado hace unos cuantos días, he empezado a investigar y no he salido de mi asombro, porque todo esto está conectado con un canal de YouTube que fue el primero en empezar a hablar de esto, llamado Alex Kansas, donde presenta información en formato de vídeo perdido, a lo Bruja de Blair, por ejemplo, donde aparecen planos de construcción originales y clasificados, donde dentro de estos planos hay, por ejemplo, en el de la Estatua de la Libertad, un lugar donde gente entraba ahí y era desmembrada para darle de alimento a algo. Aparecen audios, aparecen cintas perdidas de vídeos de cómo se abren estas estatuas y sale algo de ellas. Pero Alex Kansas no se esconde. Y esto es importante, atención, porque no todo es lo que parece. Él muestra todas esas grabaciones en formato de documental, pero aludiendo a que hay actores, hay audios que han diseñado ellos para hablar de todo este concepto. He investigado esto profundamente y he descubierto que lo que está mostrando Alex Kansas con The Monument Mythos es una dramatización de algo real, pero que no se puede contar directamente. Lo vais a entender enseguida. Es como que con ejemplos ficticios te está contando secretos reales. Ojo, porque eso hay que tenerlo muy claro a la hora de entender toda esta temática. Porque puedes hablar de lo que hace la élite con esos niños, pero montando un vídeo, una historieta ficticia y entre líneas ocultando la verdad. Esa es la esencia, el punto de lo que se trata de Monument Mythos. Porque literalmente no podemos creer que hay un demonio dentro de la Estatua de la Libertad, pero el concepto de ocultar algo en su interior, algo no humano, eso es lo que quiere transmitir. Así que dicho esto, vamos con el primero de los ejemplos de El mito de los monumentos. Este canal de Alex Kansas nos plantea una historia sobre la Estatua de la Libertad, sobre su construcción. Aparecen dos personas, una de ellas, Frederick Auguste Bartholdi, uno de los creadores del plano original francés de la Estatua de la Libertad. Y él plantea, en 1889, todos los problemas que existieron. La estatua fue mandada a construir como regalo de los franceses a Estados Unidos y se hizo de forma muy específica, sobre todo las dimensiones del pedestal. Pasaron 4 años de la construcción y Estados Unidos decidió cambiar por completo el tamaño del pedestal. Lo hizo mucho más grande. Modificó los planos originales, planos que han quedado clasificados. La gente, los americanos, se preguntaban el por qué ahora se estaba modificando ese pedestal y se hacía muchísimo más grande que la propia figura de la Estatua de la Libertad. Se muestra cómo en 1949 la estatua había sufrido muchísimos cambios que se alejaban del original, del plano clasificado.
que se llama STLI-180084. 36 años en la oscuridad ese plano sin que nadie pueda acceder a él. Pero el vídeo, la cinta que nos muestra Alex Kansas, aparece esos planos originales. Muestra varios lugares, uno de ellos algo que parece un mecanismo en la parte inferior del pedestal para abrir la estatua por la mitad en algún momento dado. Y otro, un cuarto grande para almacenar desperdicios. ¿Pero desperdicios de qué? La cinta muestra en un segundo audio una mujer llamada Eleonora Bramante que describe un extraño olor en la isla donde está la Estatua de la Libertad. Un olor nauseabundo, un olor acompañado de personas inmigrantes que son dirigidos por los oficiales al interior de la estatua y que no vuelven a salir. Solo es un viaje de entrada. Claro, el vídeo deja entrever que esa zona de almacenaje de desperdicios es una zona donde personas entran, son desmembradas y utilizadas como alimento de algo. También habla de que hay muchos pájaros muertos alrededor de la estatua y el vídeo cierra con la Estatua de la Libertad que empieza a ejecutar el mecanismo intento para abrirla por la mitad y en unos pocos segundos, menos de un segundo, aparece una extraña figura casi igual de grande que la estatua del interior de la estatua que muestra unos cuernos. Este es el primero del iceberg, o el iceberg, si lo podemos llamar así, de Monument Mythos. Es uno de los primeros. Obviamente, como os decía, no podemos creer literalmente lo que ocurre, pero sí está delatando algo que ya es un poco interpretativo, pero bajo mi opinión está mostrando la censura de los monumentos como la Estatua de la Libertad, de sus planos y de lo que puede ocultar las cámaras que no aparecen en los planos, en el interior de, en este ejemplo, la estatua. Como si existiesen resquicios ilegales donde túneles conecten con diferentes lugares subterráneos, lugares donde se pueden hacer rituales. Luego veréis que esos rituales son mucho más específicos, basado en niños. Pero es uno de los primeros puntos que empieza a tocar Alex Kansas en esta serie de programas. El segundo de los mitos del monumento toca unas cintas del Monte Rushmore. Unas cintas que aparecen tildadas como agosto del 2003, en las que hay una serie de inscripciones en las cabezas del Monte Rushmore. Son unas pintadas de unos vándalos que han colocado mensajes. Mensajes que hablan del gobierno de Estados Unidos, diciendo que estos monumentos de las cabezas del Monte Rushmore se están utilizando para quitarle la vida a varias personas. Otras pintadas decían que todos los días, todas las noches, se mandaba a quitar la vida en esos monumentos nacionales y en otros de Estados Unidos, a diferentes personas. Otra pintada decía que las almas de Lincoln serán liberadas. Aparece una cinta que menciona el 14 de agosto, donde aparece otro mensaje, otra pintada. Una pintada que dice que la semana siguiente iban a liberar una infección, de tal hora a tal hora. Debido a la amenaza, el Servicio de Parques Nacionales empezaría a montar una serie de patrullas para atrapar a estos delincuentes y acabar con la psicosis que se estaba extendiendo a los medios locales. Claro, toda la semana la gente empieza a acercarse para ver si pillan a los vándalos, empiezan a grabar y descubren sonidos muy raros e inexplicables y bastante fuertes que aparecen del interior de las cabezas. Es más, se graban apariciones de extrañas figuras, no muy claras, pero muy raras, figuras en lo alto de la cabeza. Y aquí ocurre algo muy raro. Parece ser que cuando llegó el domingo, se hizo fotografías de las estatuas, pero estas estatuas gigantescas tenían el rostro deformado. Estaban distorsionadas. Era como si
proveniesen de un mundo paralelo, de otra dimensión. Hay una parte final de esta cinta donde habla una fotógrafa de un periódico local llamada Hannah McElroy y dice así: el monte Rushmore huele a talco de bebé. Esas personas lo ponen sobre las cabezas. Los veo hacerlo todo el tiempo. Cada noche vienen desde Washington para poner talco de bebé. ¿A qué se refiere? En este elemento de Monuments, Mythos, nos quiere representar su autor, que sabe y hay indicios de que la élite mundial utiliza esos resquicios ocultos no solo dentro de monumentos, sino hablamos de túneles subterráneos, para llevarse a pequeños, llevarse a personas y hacer ahí cosas inimaginables y totalmente abominables. Algo que si miráis la prensa actualmente, no sé si os suena el caso de Didi, y que es quizás otro Epstein. Esto es bastante interesante, porque entre líneas te está diciendo cosas que quizás no se pueden revelar directamente. Pero si nos adentramos en la parte más profunda de esto, tenemos que hablar de otro de estos elementos de los monumentos o mito de los monumentos. El extraño vuelo del Air Force One. Se muestra en una cinta la ruta de un avión, el Air Force One. Un avión que extrañamente deja caer paquetes en los monumentos más importantes, como el puente de Golden Gate, el Monte Rushmore o la Estatua de la Libertad, entre varios. Pero se ve que en uno de esos aterrizajes alguien está grabando dentro de la cabina o dentro del avión y descubre que aparece un extraterrestre o una figura que nos recuerda a un extraterrestre porque no se sabe qué es. Es un ser humanoide, muy alto, con la cabeza bastante grande. El caso es que esto, según la cinta, llega a la Casa Blanca. Y la Casa Blanca no tiene otro remedio que confirmar que el vuelo Air Force One no estaba autorizado y que no habían personas a bordo. Que la grabación tomada del que se estaba apodando como el ángel del Air Force One, que esa grabación se haría una investigación para identificar a eso, sea lo que sea, y para intentar, bueno, esclarecer el asunto. Claro, esto es muy extraño porque ¿qué intenta decirnos entre líneas? ¿Qué son esos paquetes que caen al lado de los monumentos? ¿Algo que sirve como alimento o como utensilios o lo que sea a los que viven dentro de los monumentos? ¿A lo que vive dentro de los monumentos? ¿Por qué se relaciona la hipótesis extraterrestre con todo esto? Está hablando que también existe una conexión alienígena con los gobiernos, de la cual ahora mismo todo es ciencia ficción. Muy interesante el mensaje que yo extraigo entre líneas, porque seguro que hay más detalles que se me han pasado y que vosotros podéis descubrir. Ahora vamos a hablar de algo terrorífico dentro de este multiverso o el iceberg de los mitos de los monumentos, Monument Mythos. Lo llaman el Lincoln Locker. En el vídeo, en la cinta, aparece una mujer llamada Maya Arnoldson y dice ser una Lincoln Locker. Dice que trabajó como Lincoln Locker durante 2 semanas. Ella comenta que pasó muchísimo miedo en su trabajo. Su trabajo consistía en abrir una puerta, colocarse un extraño traje que olía muy mal, y lo único que podía hacer era observar por 2 agujeritos pequeños lo que había más allá de esa pared. Dice que este traje era como una máscara muy rara, que no podía ver dentro del traje, pero que olía muy mal, y que solo podía ver a veces un poco del interior del traje cuando le daba la luz directa del sol. Ella dice que el rostro de la máscara que portaba
le era familiar y que cada noche o cada par de noches alguien le metía comida por el agujero de los ojos, una extraña sopa, una sopa muy rara. A las 2 semanas vinieron unos oficiales y le dijeron que ella era una Lincoln Locker equivocada. Se habían equivocado de Lincoln Locker. Incluso el propio presidente Reagan se disculpó con ella personalmente y le dejaron ir con una compensación económica. Comenta la cinta que le habían dicho que les daba igual si hablaba de esto o no. Nadie podía creer esa historia. El tema era tan ridículo que jamás creerían a esta persona. Mostraba en la cinta una foto de esta máscara y era algo muy similar a Lincoln. Lo que pasa que luego la cinta muestra un audio de lo que realmente es un Lincoln Locker. Es una persona que es raptada cada cierto tiempo y que debe estar todo el tiempo que esté el presidente de Estados Unidos. Es como una tradición que tiene la élite. Los rumores, según cuenta esta cinta, hicieron que los retratos de la Casa Blanca, de Lincoln, fueran retirados para mostrarle al público que detrás de los cuadros de los retratos no había nada. No había espacio para ni hueco para que una persona fuese un Lincoln Locker. Se presenta después, para finalizar, otra cinta donde una persona sale hablando, llamada Howard Melrose, y dice que una noche, grabando la estatua de Abraham Lincoln, descubrió que se abrió la estatua, la parte de la cabeza, y del interior salió un extraño ser con cuernos, lo mismo que ocurre en la Estatua de la Libertad. ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje nos habla de cómo la élite mundial tiene todo el poder y recursos para tener una persona como esclavo. Puede elegir a quien quiera para controlarlo como esclavo y no puede hacer nada. También nos habla del desprestigio de esa persona si revela los secretos. Nadie lo va a creer. Y habla de la sumisión, el control absoluto de alguien que simplemente por capricho debe vivir en una estatua encerrado o en un pequeño hueco observando simplemente. Habla del robo del alma, de la voluntad. Habla de cómo somos simples insectos para los que nos gobiernan. Ahora bien, ¿son humanos u otra cosa? Porque aquí parece que se extrae algún tipo de sufrimiento humano. Me extraña la pasividad del ejemplo de esta mujer. ¿Por qué lo toma tan bien? No, yo estaba trabajando como Lincoln Locker, pero se equivocaron, el presidente me dio dinero y ya está. ¿Por qué? Habla del lavado de cerebro también. Para finalizar, vamos a hablar de otro más. Cárcel de Alcatraz nos muestra este monumento de mitos y nos habla de cómo aparece en la cinta la isla donde se encuentra la cárcel famosa de Alcatraz. Muestra los planos de las instalaciones y cuando se acerca a una segunda isla que en teoría no existe, se corta la cinta. Se muestra otra cinta donde aparece la isla de Alcatraz de fondo con un subtítulo, un día antes de la terapia. ¿Y a qué terapia se refiere? Aparece otra cinta donde pone la terapia se llama Alcatrazosis y muestra un extraño paralelismo de un esquema donde se mezclan dos esferas que parecen células y una serie de filamentos que parecen infecciones víricas dentro de esas esferas, dentro de esas moléculas. Posteriormente aparece la llamada terapia de radiación, haciendo referencia a que la isla entera necesita radiación porque si no empezará a crecer, a expandirse y a destruir las ciudades. En la última cinta se muestra cómo la isla
se mueve, se multiplica en otras islas idénticas, mostrando el símil de que la isla es un ente vivo como una molécula, como una célula que se divide y empieza a expandirse. Aparece un texto que dice: desde el año 2020, la isla de Alcatraz se extiende hasta Texas. Aquí nos está mostrando un paralelismo claro con lo siguiente: una infección que, si no es controlada, se extiende y acaba con la civilización. ¿A qué nos suena esto? Porque claro, esta dramatización de la cinta, que recordemos que es todo ficticio, está ocultando una serie de mensajes de una élite global. ¿Cómo que una isla puede estar viva? ¿Cómo que una isla se multiplica como una infección y empieza a destruir la humanidad? ¿Qué mensaje sacamos de aquí? ¿Por qué la radiación contiene al monstruo? Es muy extraño todo esto. Os recomiendo que veáis todos estas cintas extrañas. Hay muchísimo contenido. Pero si apoyáis este vídeo, compartís el vídeo, le dais un like y me dejáis un comentario para que yo lo vea, podemos hacer una segunda y una tercera parte en la brevedad posible de estos días, ya que hay un montón de estas cintas. Por ejemplo, el agujero de gusano de Washington es otra de las cintas. O hay otra que nos habla de una realidad paralela, donde hay otros presidentes en Estados Unidos que el mensaje es terrorífico. No lo sé, es una temática de la más extraña que yo me he encontrado, pero tiene un poder tremendo en cuanto a el mensaje entre líneas que intenta mostrar. Ahora bien, ¿quién es este Alex Kansas? ¿Cómo sabe estas cosas? Porque aquí toca el esoterismo más profundo de la élite mundial. Aquellos que forman parte de la Golden Dawn o incluso de Skull and Bones, sociedades secretas que han dirigido el mundo. Está revelando secretos. El gran misterio, ¿no?, de los mitos del monumento. ¿Hay un demonio en su interior? Lo descubriremos, amigos. Como siempre, en este punto me despido. El misterio está servido. Ahora te toca a ti seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.